Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de Retube Gastro aquí en la Radio Televisión Gastronómica, en vuestro canal 100% online dedicado a la gastronomía. Hoy estamos visitando una bodega, una nueva bodega de Sanlúcar de Barrameda. En este caso estamos en Bodegas Lías y vamos a tratar de descubrir sus vinos, esos vinos mágicos, especialmente la manzanilla, que es la especialidad de esta casa. Así que lo mejor que hacemos es entrar. ¿Me acompañáis? Vamos. Bodegas Elías González, es una empresa 100% familiar, ¿vale? Y Tiene una peculiaridad con respecto a otras bodegas de Sanlúcar, que no es ni nada menos que en el mismo, en los mismos, aparte de tener sus propios campos y tiene producción propia de su manzanilla, somos viticultores. Y después vitivinícola, bodeguero, en el mismo centro neurológico donde nos encontramos, que son 4.000 metros cuadrados, entra la uva y sale el vino embotellado. Es decir, que se hace el proceso el proceso completo. completo, y eso hoy en día no lo tiene ninguna bodega de Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Entonces, podemos tener el privilegio de que lo controlamos todo muy, como está tan de moda ahora el tema de la trazabilidad y todo, pues lo tenemos muy bien controladito todo, ¿vale? Y la bodega de Elías González nace con Elías González Fierro, allá en el año 34, ¿vale? En el 34, yo soy la tercera generación, que está ahora mismo al cargo del negocio. Y nosotros anteriormente, mi padre y mi abuelo se dedicaban a venderle el producto, la manzanilla ya terminada, a otras bodegas. En el argot bodeguero de Jerez y Sanlúcar de Barrameda nos llevaban los almacenistas. Sí, teníamos nuestra viña, hacíamos nuestra vendimia, criábamos el vino y después se lo dábamos a otras bodegas marquistas, se llaman, para que ellos la pudiesen vender. Yo cuando empecé a meter los hocicos, como se decía, en el negocio, pues me estaba dando cuenta de aquí salían los vinos, las manzanillas salían en cisterna para otras bodegas marquistas y veía yo que la rentabilidad era muy poca. Entonces digo, papá, aquí hay que cambiar un poquito el sistema. Hay que vender menos y llegar al consumidor final. Entonces monté un tema de despachos de vino, que le he puesto el nombre del Rincón de la Manzanilla, solo a nivel regional, porque la infraestructura que tenemos no podemos llegar más, ¿vale? Aunque vendemos actualmente al resto de España, ¿vale? Con el Rincón de la Manzanilla con despachos de vino. Entonces, ya ahí me busqué yo el punto de venta para llegar al cliente final y pude disminuir esa venta a otras bodegas. Aunque actualmente todavía un 40% se venda a otras bodegas, pero sí que el 60% de ese ya lo vendo de la canilla o embotellado en mis marcas que estoy sacando, ¿vale? En este caso, Elías Clásica y Elías Superior. Y más que nada, prácticamente hoy en día hay que diferenciarse en el mercado, hay que diferenciarse con una calidad, y porque hoy vinos buenos se hacen en todos lados. En Sanlúcar hay varias manzanillas, todas muy buenas, ¿vale? Entonces, hoy hay que diferenciarse con algo en el mercado, Lo ¿vale? hablamos porque para quien no sepa lo que es la manzanilla, que no será por las veces que no lo hemos contado en RTV Gastro, pero para la gente que no sepa lo que son este tipo de vinos, hay que tener en cuenta que estamos hablando de vinos que, a pesar de que tienen un color muy claro, transparente, que podemos pensar que son vinos jóvenes, ninguna manzanilla es un vino joven. Todas las manzanillas pasan un proceso de criaderas y soleras, o de una crianza estática, o dependiendo un poco de la elaboración, en la que vamos a tener que esperar unos años, que normalmente para una fina suelen ser en torno a 3 años y medio, por ahí, ¿no? Sí, señor. Como mínimo para poder sacar el producto al mercado. Por lo tanto, el precio, que es muy competitivo cuando encontramos una botella de manzanilla por 5, 6 o 7 euros en una tienda, tenemos que tener en cuenta los años que lleva durmiendo eso antes de salir al mercado, que ese es un valor añadido que tiene el producto y algo muy costoso para las Exactamente. bodegas, ¿no? Y una cosa que se te ha quedado en el tiempo es la merma que Claro, sí, por soportamos supuesto. las bodegas, que Claro. esa merma es real, es real. Entonces, todo eso es un incremento después. Por eso, para mí, el precio de la manzanilla que tú estabas diciendo, para mí ese precio es irrisorio. Como bodeguero y como criador, ni sé lo que cuesta, es irrisorio. Una botella de manzanilla
debería valer de 30 euros para arriba. Estoy totalmente de acuerdo. Sinceramente. También beberíamos menos, pero... Exactamente, oye, pero el vino se quedaría mejor. Mira, voy a sacar una copa, ¿eh?, para que veáis, digamos, lo que es el velo de flor. Totalmente. ¿Vale? Mira, aquí ven, podemos ver, ¿de acuerdo? Ese sí, velo de flor. ¿Vale? Se ve perfectamente. ¿Ven? Perfectamente. Ese velo de flor, que es la peculiaridad, sí, señor, que hace a este producto diferente a cualquier otro del mundo. Exactamente. Y que las características del velo flor de Sanlúcar de Barrameda solo se dan en Sanlúcar de Barrameda. Así es que es. Diferencia así a una manzanilla de Urfino, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no pueden tener ese... Exactamente. Siendo la misma materia prima, ¿eh?, aquí se hace manzanilla por la climatología que le damos. Aquí en Sanlúcar. Y en Sanlúcar de Barrameda hay dos líneas importantes, dos líneas importantes de crianza. Una es la calle Banda de la Playa, que la calle Banda de la Playa es la calle más larga que tiene Sanlúcar de Barrameda, y se le llama Banda de la Playa porque antes el mar llegaba hasta aquí. De por sí el nivel freático aquí está a menos un metro. Esta bodega precisamente está más baja que el nivel del mar, el nivel del río, ¿de acuerdo? Entonces, al estar todas las bodegas en la calle Banda Playa, la orientación siempre es a poniente. Las ventanas que ya son muy importantes, si os fijáis, las ventanas que ya están cerradas y esas ventanas están abiertas, ¿vale? El poniente es un viento que viene del mar aquí, que es muy continuo aquí desde todo el año prácticamente. Y eso lo que hace, entre ese viento de poniente, el microclima que hay en las bodegas, que nos lo ha dado pues mágicamente, es mágico, y la humedad hace que se críe ese ambiente para que esa levadura, ese velo de flor, coja aquí los caracteres que nos hace diferente a 22 kilómetros el Puerto Santa María y a 20 kilómetros Jerez de la Fuente. Sí, con poca distancia, tanta... Exactamente. Bueno, cuéntanos, ¿vale?, qué es lo que acabamos de sacar. Pues, de esa, de acuerdo, pues mira, acabamos de sacar una manzanilla de 5 años, de aquí, de la Solera, ¿vale? Nosotros tenemos 5 criaderas por arriba, ¿de acuerdo? Tenemos 2 aquí y 3 fuera, ¿no? Y hemos sacado una copa de Elías clásica, una manzanilla con 5 años de vejez, ¿de acuerdo? Y la estamos tomando totalmente en rama. ¿Veis el color que tiene? Un color, el color del oro, un amarillo pajizo. Sí, ligeramente turbio, sale en rama, como se evidentemente, totalmente la bota, exactamente, con el velo, y por lo tanto es normal que tenga cierta... Correcto, las impurezas típicas que puede tener un vino en rama. Y que es el atractivo, es muy atractivo también. Exactamente. Mucha gente puede rechazar el producto cuando está así, pero yo que me lo den siempre así, prefiero que, porque cuando se filtra, se clarifica, todas estas cosas, algo se va. Sí, señor. Además de la... Sí, se va perdiendo eso, lo natural. Y hoy en día está muy de moda el vino en rama, el vino, todo esto que vamos en rama y lo natural, está muy de moda, ¿vale? Está muy de moda. Notamos aquí la salinidad que tiene, sí, el vino, sí, ¿eh? La salinidad de la cercanía de la humedad, ¿eh? Y la suavidad que tiene. La acidez volátil aquí es mínima, nada, es prácticamente mínima, prácticamente, exactamente. Tiene complejidad y sobre todo, pues eso sí que está, es marcada la salinidad en esta manzanilla concretamente, que no siempre es así, porque muchas veces cuando hablamos de las manzanillas de Sanlúcar hay un mundo tremendo. Sí. Influye mucho dónde esté elaborada, si está elaborada en el Barrio, claro, Alto, si está elaborada en aquí en esta zona, que estamos, hay que decir, estamos en Banda Playa con la Avenida del Quinto Centenario, o sea, estamos, sí, en una zona muy céntrica de Sanlúcar. Yo, sí, creo que es la avenida más ancha que hay en, sí, Sanlúcar. Sí, la Avenida Quinto Centenario, correcto. Y bueno, y estamos en una ubicación que, como nos explicaba antes Santiago, pues hasta aquí llegaba el mar, por lo tanto, la influencia del mar, si ya lo es en todo Sanlúcar, aquí por más, supuesto... Más. Bueno, Santiago, pues cuéntanos la peculiaridad del suelo por el que estamos caminando, bueno, exactamente por en el que están las botas, ¿no?, que es el importante. Mira, aquí el suelo, tenemos un suelo de subbase, digamos, para hacer, digamos, una construcción,
pero prácticamente ese suelo de subbase después tiene cuatro dedos, ¿eh? casi 10 centímetros de albero, ¿vale? El albero es una tierra que es muy fresca, ¿vale? Es muy fresca, aguanta mucho la humedad, ¿de acuerdo? Y es lo que arriba de ese albero es donde está montado, digamos, la bodega, ¿de acuerdo? Pero prácticamente la humedad del mar, del nivel, digamos, freático que hay aquí, se canaliza sobre esa subbase y después de ese albero. El albero tiene un color así rojizo, ¿vale? ¿Ves? Aquí, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, ¿vale? Es que con el paso del tiempo, claro, pues, lógico. Oye, va cogiendo, pero en el fondo es un albero, que es esto, ¿vale? Que es de una cantera que es muy fresco, y guarda mucho la humedad, ¿de acuerdo? Y es lo más, digamos, idóneo para montar la bodega. ¿Todas estas botas que tenemos aquí son todas de manzanilla? Todas de manzanilla. En lo que es la nave esta central que tenemos nosotros aquí, es una nave de crianza, está montada en tercera, aproximadamente unas 1.500 botas que caben aquí y es totalmente de manzanilla. Y nos decías que tenéis cinco criaderas. Cinco criaderas, antes de la acuerdo. Pues nosotros sacamos unas 7 arrobas por casco. Cada vez que bajamos una clase, se le saca 7 arrobas de la clase anterior y se va corriendo clases por atrás. ¿Cuántos tipos de manzanillas tenéis? Nosotros tenemos, comercializando, tenemos dos tipos de manzanillas. Lo que es la Elías clásica, que es este mismo, que estamos tomando. Hablaríamos de 5 años. De 5 años bien cubiertos. 5 años bien cubiertos. Y después tenemos una Elías superior, ¿vale? Que es una manzanilla pasada. Esa Elías superior viene de la solera fundacional de la bodega, que ahora vamos a ir a verla, que está en un cañón de la bodega, y es una manzanilla pasada. La manzanilla más joven que le entra a esa solera fundacional es esta. O sea, que partiríamos de 5 años en adelante, ¿vale? En adelante. Y ya después de allí, ya sacamos los amontillados, ¿vale? Ya los amontillados nacen de esa Elías superior, cuando ya están en crianza ya, que no pueden más en crianza biológica, pues lo pasamos a crianza oxidativa. ¿Tenéis todos los tipos de vino del, sí, digamos, de la línea habitual de generosos del mar? O sea, Pedro Jiménez, amontillado, oloroso, palo cortado, ¿tenéis también? ¿O? Palo cortado tenemos, pero tenemos muy poco, muy poco. Realmente tenemos moscatel, tenemos oloroso y tenemos amontillado. Pedro Jiménez no lo trabajamos nosotros. Sí, tenemos producto Pedro Jiménez, pero viene de otra denominación de origen. Están ellos más especializados en el Pedro Jiménez. Perfecto. ¿Vale? Pues si quieres vamos a dirigir a la solera fundacional. ¿Ve? Ahí se ve perfectamente el albero, el color del albero. ¿Vale? Se ve perfectamente ahí el color que coge. Digamos que esta es la solera fundacional, que está pegada aquí, ¿de acuerdo? Es el vino más viejo que tenemos, ¿eh? Hablando en manzanilla. Y ahora, si quieres, pues vamos a ver un poquito de lo que es la manzanilla. Las manzanillas viejas, ya el velo de flor que tienen es muy débil, porque ya han pasado ya, digamos, están ya en su última etapa de crianza biológica, ¿vale? Entonces ya el velo de flor es muy, 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 muy débil, muy débil, muy débil. Y vemos que el color va evolucionando también. Está más limpia que sí, ¿por qué? Porque aquí se toca menos, digamos. Se toca menos, está menos. Se le saca menos vino. Se le saca menos vino a la solera fundacional.
y aquí vemos nada más el color que es, el color es más intenso, ¿vale? El color es mucho más intenso. La complejidad de la manzanilla absolutamente no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí ya tiene marcada esa salinidad, tiene una acidez muy suave, casi dulce. Tiene una complejidad ahí especiada, unas notas muy interesantes. El amargor, típico el amargor de la manzanilla, no lo deja tener, pero esto es un vino, una manzanilla muy potente, como digo yo, muy potente. Y además, lo que digo siempre, aquí es donde podemos encontrar los efectos a los productos, pero estamos tomándolo a una temperatura de en torno a 20 grados. Correcto. Ahí, sí. Y bueno, no es la forma habitual de consumo, pero se puede apreciar mejor. Exactamente. El aroma que tiene es que te llena. Sí, te llena. La complejidad aromática sí, muy interesante. Alguna, yo ya he visto algunas ediciones de, ya que sé, X botas que se embotellan en una edición especial de, De momento no lo hemos hecho. Lo que sí, hay una serie, una edición limitada de Lía Superior, que son unas 1500 botellas al año. La reestructuración que se le ha dado a la bodega Elías González de 7-8 años para acá, eso es difícil a una empresa, una bodeguera, de tener toda su venta al, digamos, a almacenista, a otras bodegas y reconvertirla. Porque el futuro de nosotros es que toda la producción salga embotellado, claro, o por la canilla. Sí, reconvertir una bodega para que salga así es un trabajo, no se puede hacer de un año para otro, la verdad que también económicamente hay que reestructurar la empresa. Y es un trabajo que es difícil, cuando se come solo de la bodega. Mi familia era bodeguero de tiempo, y con la bodega hay años que no se gana dinero. Oxidativa, todo. Tú sabes que el oloroso lo ponemos desde el mosto, automáticamente se pone con 18 grados y se mete en la solera de manera que no desarrolla el caldero. Exacto. Sí. El velo es muy peculiar, necesita unas condiciones determinadas para desarrollarse, ¿no? Esos 15 grados que dicen que es ni más ni menos alcohólica perfecta para que las bacterias, las malas, no actúen negativamente en el vino.
Y las buenas solo aparezcan ahí, se desarrollan. Correcto. Las buenas. Así. Bueno, pues yo creo que es la mejor manera de terminar una visita disfrutando de un fantástico oloroso, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La mejor manera. Muy bien. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muy bien, a ustedes. Sí, es cierto que es un placer siempre disfrutar de este tipo de visitas, y digo, son muy difíciles. Es muy difícil que alguien te abra la puerta de su casa y vayas hurgando en sus cajones. Sí, es complicado. Por eso agradecemos siempre cuando nos reciben así. Y seguiremos hablando de Sanlúcar de Barrameda y seguiremos hablando de los buenos vinos de esta tierra.